Buenas, pues aquí estamos en el aeropuerto, que nos vamos a... ¿A dónde vamos, Arturo? Dinos, Roya, ¿dónde vamos? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? ¿A quién vamos a ver? A Egipto Calimus. Y vamos a ir en avión mi primera vez. ¡Ah, qué guay! ¿Estás emocionado? ¿Sí? Bueno. Pues nada, vamos a comprarle a Tito... Vamos a comprarle a Tito Khalil una botella de ron, ¿verdad? En el aeropuerto. Para regalarle. Uy, que tiene sueños, ha venido a dormir en el coche, ¿verdad? Y nos hemos despedido de mamá, que se ha ido llorando a la pobre, porque va a estar 4 días sin vernos. ¡Qué montón, ¿verdad? Bueno, luego seguimos contando. ¿Dónde estamos? En una torre que lo conduce al avión. Sí, ¿verdad? Mira, ahí está el avión, ¿verdad? Y aquí tenemos el pasillo que nos lleva hasta el avión. Cuéntale, cuéntame, que casi no llegamos. Casi no llegamos. Porque había mucha cola, ¿verdad? Pero bueno, hemos llegado bien, menos mal. Ya en la último aviso, decía. Si no hubiésemos llegado, nos hubiesen dicho que nos quedamos aquí. ¿Tienes ganas de montarte? Es la primera vez, claro que tengo ganas. ¿Te vas a estar al lado de una ventana? ¿Qué? ¿Te he dicho que vas a estar al lado de una ventana? No te lo había dicho, ¿a que no? ¿Y puedo abrir la ventana? No, puedes ver, pero no abrirla. ¿Abrir? No. ¿Por qué? Porque como habrá, salimos volando todos. Mira, ahí está nuestro avión. ¿Cómo se llama eso, Arturo? En la cabina, ellos son los pilotos. Mira cómo se mueven haciendo. ¡La ala del avión! Mira, y ese es el aeropuerto, que es grandísimo, ¿que sí? ¡Está despegando el avión! Pues todavía no. Está cogiendo velocidad, ¿verdad? Está yendo a la pista. Porque tú sabes cómo es la pista de un aeropuerto. Es una carretera muy grande, muy recta, muy recta, muy recta. Entonces, el avión se pone al principio de la carretera y empieza a correr mucho, 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 hasta que por fin empieza a volar. ¡Oh! Pero tiene que irse hasta el principio de la pista, que es lo que estamos haciendo ahora. ¡Este es el avión, pero muy grande! Súper rara porque estoy grabando con la cámara antigua y no sé, en el fondo esta cámara le tengo mucho cariño y siempre me gusta, pero la otra tiene una calidad, o sea, esto, mirar el contraste que hay de luz, ¿veis? Tan grande. Pero bueno, que nada, que me voy, ¿a dónde me voy? A teñirnos, a dar color al pelo. Quiero ponérmelo pelirrojo, pero con uno de estos vegetales, ¿sabéis? Que no me lo quiero teñir. Tampoco entiendo mucho de estas cosas. Mi madre dice que me ponga, ¿cómo se llama? Henna. No sé si vosotros conocéis henna. La henna es como un tinte así como natural. Que es una coloración natural. Es una coloración natural y te pone el pelo. Pues, hay distintas tonalidades, pero yo creo que casi siempre tira a rojizo.
Pero no sé, le he dicho que con las puntas rubias no me fío yo mucho porque digo, me va a quedar aquí como esto naranja y esto rojo. Que a lo mejor con lo que me compre también, pero es que he pensado que no me voy a cortar. Y además vosotros me lo habéis estado aconsejando en Instagram. Quien no nos siga en Instagram, por favor, que vaya ya. Que subo muchas cositas por ahí, os hago muchas encuestas, os pregunto muchas cosas y os quiero tener por ahí también. Y os he preguntado que si me lo cortaba, o sea, para ponérmelo pelirrojo, o me lo dejaba así. Y la mayoría habéis dicho que así, porque si no se me iba a quedar muy corto. Y es verdad, y es verdad. Así que voy a probar así, a ver qué tal. Y voy con mi madre, porque mi madre dice que cuando yo voy sola, elijo muy mal el color. Y madre tiene razón, elijo muy mal el color. Normalmente siempre meto la pata. Y nada, y que me voy ya, y hace un día estupendo porque no hace mucho calor. Está así como nublado, me gusta este día. Esta mañana está en la playa, no sé si es de minuto, que estoy morenica. Por cierto, me he puesto el vestido este, verde, porque he dicho, si me pongo pelirroja como que pega, ¿no? Por cierto, os estaréis preguntando que dónde está Arturo y dónde... Mira, me da la sombra de la cámara. ¿Dónde está Arturo y dónde está Joaquín? Están en Londres. Pues sí, os dije ya que se iban a ir y ya se han ido. Se fueron el jueves y volverán este lunes. Y nada, y he estado... ahora estoy solica aquí unos días. Y de momento, bien, los echo de menos. La verdad, me ha costado más despedirme de Arturo de lo que pensaba. De hecho, me lié a llorar a la vuelta. Y es que cuando un hijo se va tan lejos, o sea, ya no es los días que se vaya, es que que se vaya lejos, que se separe de ti tan lejos. Cuesta. A ver, de momento estamos entre estos dos, pero ¿este no era permanente, mamá? Pues no lo sé, no lo pone tampoco, ¿no? No lo pone. A mi madre le ha gustado otro. Pero claro, yo le estoy diciendo que muy pelirrojo no es. Bueno, aquí en la cámara se ve mucho más pelirrojo. Sí, pero es que este color, si te quedara así, si te queda como a ella, es perfecto. Es que aquí se ve súper rojo, pero no es tan rojo. No, no es tan rojo, ¿vale? No. No es tan rojo. Es más castaño. Hombre. Pero si te quedara ahí. Es verdad que a mí, cuando me ha quedado bien, me ha quedado así. Es verdad, ¿eh? Eso es verdad. No sé. No sabemos, estamos chumbe. Y luego el otro que habías mirado tú es este. ¿Ese? Yo lo sé, yo había mirado ese. No sabemos, porque encima aquí todos ponen permanente. Cobrizo dorado. No hay muchos que digan solamente coloración. Coloración permanente. ¿Ves? Permanente. Este no. Todos ponen permanente. Así que vamos a seguir buscando, ¿eh? A ver, espera. Que ahora vamos pillando una rotonda. Que al final nos vamos para el centro. Porque, aparte de que estaban muy caros allí, nadie nos atendía. Bueno, muy caros, no sé. Bueno, no, o sea, hombre, no normalmente el Corte Inglés es más caro. Pues eso, que vamos a ir al Primor. El Primor es más barato y te atienden muy bien porque ahí siempre hay alguien que ¿alguien te atiende? Que te... A ver si tiene allí coloración y no tinte, porque es que yo... Oye, pero quiero... estos coches están aparcados... no, que se puede. No, pero esto es no, doble no se fila. Puede, no se puede, no se puede. Qué fuerte, esto porque hay un parking. Oye, entonces ¿para qué me voy? Que me estoy yendo para allá. Pues ahora sí. Me tengo que ir. Oye, para allá. Y si lo metes en el parking, a lo mejor es barato. Y pagamos y ya está. Yo últimamente estoy tirando el dinero, pago en todos los parkings. ¿No? Me meto y ya está, porque yo paso de buscar, que ahora mismo en verano... Porque me... vamos a ir un momentito, tampoco... No vamos a ir mucho. Bueno, pues nada, estoy en la cocina, es que estoy haciéndome una sopa ya. Que nada, que ya hemos vuelto, pero son las... Bueno, ya he vuelto, he dejado a mi madre, son las 9:20. Y al final, pues no me lo he echado hoy. Al final hemos cogido hecho. Y mañana dice que vendrá por la mañana a echármelo, no sé. Ya veremos. Sobre la marcha, tampoco hay prisa, ¿no? Por ponerse una coloración. El caso es que me ves aquí. Con esta luz y parezco pelirroja, pero no, soy castaña. A ver si aquí se me ve distinta. ¿Veis? Soy castaña. Hemos cogido uno que es de color ámbar. Y al final, yo que no entiendo estas cosas, resulta que es que
todos te tienen que decolorar un poco. Lo que pasa que unos más y otros menos. Y aparte, este va sin amoníaco. Los hay con amoníaco y los hay sin amoníaco. Y yo lo he cogido sin amoníaco. A ver, lo que escucháis son los vecinos, ¿vale? No es que tenga gente en la casa. Es que hoy hay partido y entonces me imagino que se han reunido para verlo. Buenas de nuevo, ya es por la mañana. Ya estoy aquí con la toalla preparada, una toalla para manchar. Esta ya se va a quedar manchada de por vida, que lo sepáis. Y está aquí mi madre. Y hola, mamá. Hola. Hola. Que viene de la piscina. De mi piscina. Para que veáis cómo está quedando, que ya se va viendo trozos rojos. Da miedo. Mi madre dice, o sea, ha pasado media hora desde que empezamos, mi madre dice dejarlo 20 minutos más. Hombre, es que la parte de adelante, ¿cuánto tiempo llevará? Muy poco. ¿5 minutos? No se puede lavar el pelo por partes. No. Bueno, chicos, me lo voy a lavar, que dice mi madre que lavármelo me lo puedo lavar yo sola. Y tiene razón. Que llevo el suavizante que me pone 5 minutos, pero yo me lo voy a dejar un poquito más para que me haga bien efecto. Que me veo la raíz. Que estoy diciéndoles que es que me ha asustado un poco porque cuando me he puesto a aclararme me he visto las puntas muy rubias y claro, luego, o sea, muy rubias, muy claras. Y luego he caído en la cuenta que es porque tenía las puntas rubias. Que claro. Mí, a ver cómo me va a quedar. ¿Y has caído en la cuenta ahora? Hermosa. Y aquí, mira, mamá. Pero hay que luchar, yo no sé, ¿qué lo estás haciendo así? Ay, Dios mío, viene mi madre. Y te pongo la fila. Y empieza. Hay que limpiar esto, hay que no sé qué. Esto, mamá. ¿Ves que ahí lo tengo como muy pelirrojo y ahí no? Sí, claro, ahí era donde yo decía. Este no, no era en este lado, mamá. Vamos. O sea, ahí es que te cayó una manchita y dije yo. Impregnó. Le dio igual. Pues mientras me hace efecto lo del pelo, me he puesto a hacer el pollo porque es que ya son las 2:30 y se me va a hacer tardísimo. Mi madre ya se ha ido y todo. Y he puesto pollo, he puesto zanahoria, voy a poner patata y lo estoy haciendo en la sartén esta que os dije el otro día que si la pones sin mango la puedes meter en el horno. Oye, y estupendísimamente. ¿Qué os parece? A ver cómo queda con... Supongo que bien, es que es como una bandeja. Mira yo, con los pelos aquí, con el tupé. ¡Toma tupé! ¿Cómo quedará? Luego os enseño el resultado después. Cuando me lo seque y todo eso, ¿vale? A ver qué tal. ¡Este es mi pelo ahora! Que no... No se nota tanto. Estoy un poco defraudada, la verdad. Me lo veis, ¿no? Que es que, de todas maneras, depende de la luz... Es que... Es que parece castaño, tío. Qué mal, de verdad. Y aquí se me ve menos. Mira, me voy a ir a la cocina, que en la cocina hay luz natural. O sea que aquí ahora mismo... ¿Lo veis? Decidme vosotros si yo estoy igual que esta. Bueno, si es que si lo miras así el color parece igual. Bueno, este es más brillante, ¿no? Yo es que creo que lo quería más como más clarito y más... Y nada, vengo de andar, que por cierto, vengo con estos leggings que no os lo he enseñado. Es que no os he enseñado al final la ropa de Shane. Que me compré el otro día ropa en Shane y no os lo he enseñado. Y debería de haber hecho un vídeo.
con todas las compritas nuevas que he hecho, porque no solo lo he hecho en Sein, he hecho en Pull&Bear también, en, bueno, en varios sitios. Y yo qué sé, quería enseñaroslo y al final. Y estos leggings los estoy estrenando hoy porque no me los he puesto hasta ahora. Y la verdad es que están chulos, chulos, chulos. Son así altitos. ¿Veis? Y están muy chulis. Me gustan. Ahora, al tacto y todo se nota que no son muy... muy bueno, las cosas de Sein me han decepcionado también un poco, pero bueno, si es que están tiras de precio. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Total, que me he ido a pasear con mi madre, con el perro. Mira, aquí se me ve más, qué bien. Menos mal. Nos hemos ido a pasear un rato y os iba a grabar un poco, pero al final nada. Bueno, me voy a hacer la cena. Me voy a hacer la cena. Quería hacer yoga, pero yo creo que ya no me da tiempo, son las 9:30. Ojo, estoy teniendo unos días de tranquileo que vamos, increíbles. Yo creo que no me relaja más en mucho tiempo.